el sistema de alta disponibilidad. ¿Sí? De esa forma, entonces, lo que se pierde en caso de partición es la disponibilidad. En el peor de los casos, digamos, si cae el master, el sistema ya no está disponible en y esa, bueno, es una decisión de diseño. Por eso también un sistema Hadoop en general no se lo espera para usar en cuestiones real time. Si uno quisiera tener un sistema MapReduce que no fuera, perdiera disponibilidad, entonces lo que tendríamos no determinismo. Sí, o sea, el reducer, cuando no le tengan los datos, tendría que tomar decisiones en función de los datos que tiene, por más de que no están disponibles, y por ejemplo, podría empezar a considerar que ciertos datos son valores faltantes, más a partir de los datos que tiene. Exactamente, tendría que empezar a aplicar el coeficiente de smooth, pero eso es para determinar. Tenemos un sistema que no es consistente al punto de lo que es este Hadoop. Vieron unas preguntas muy interesantes respecto a que el teorema K parece más orientado a datos que en realidad a cómputo. La forma en que lo veo yo es que se refiere a la idea de un estado global o un estado compartido, y eso afecta a cualquier tipo de algoritmo. Algoritmo procedural tradicional. Es un poco más interesante ver qué tipo de teorema caso, qué tipo de cuestiones pueden hacer. Se está hablando de programación funcional perezosa. Yo creo que eso seguramente debe estar bastante relacionado con el tipo de álgebra de procesos concurrentes, lo que hizo el doctor Blanco para su tesis doctoral, cosas así. Pero para lo que es programación para imperativa tradicional, no tiene algún tipo de estado global en un cómputo distribuido, y ahí es donde afecta el teorema K. Y es por eso que en realidad esos resultados van a todos los tipos de algoritmos que uno implementa sobre un sistema distribuido, las bases de datos, sistemas de archivos distribuidos, etc. Y es por eso que las bases no SQL directamente no soportan ASCII. Por otro lado, también usan el hecho del teorema K como una excusa para implementar algoritmos bastante pobres. En las bases no SQL hay una diferencia de calidad de programación muy grande entre una y otra, y sobre todo con bases que hace 5 años que están contra bases de datos que hace 25 años que tienen código. La calidad de los algoritmos es muy distinta. Bien, la pregunta es, ¿hay contextos prácticos donde no importa consistencia, donde no importa disponibilidad? Sí, de hecho, uno lo ve comúnmente, digamos, falta de consistencia, decoraciones. Si uno cambia su foto en Facebook, no es debido a muerte de todos los caches, todos los sistemas que tienen una foto, o datos de menor importancia. Que alguien vea un tweet antes que otra persona tampoco es una cuestión debido a muerte. Para los usuarios, digamos, para, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que pagan los usuarios de Twitter por el servicio. Falta de disponibilidad. Cuestiones como Hadoop, por ejemplo, que son más de procesamiento por lotes. Bueno, el tema de procesamiento por lotes, por ejemplo, uno tiene un modelo y lo aplica el modelo toda la semana. Si hay un problema de disponibilidad, bueno, se seguirá haciendo el modelo bien un par de días más. Pero el hecho de esa falta de disponibilidad es algo que puede incorporarse dentro del proceso de negocios. La gran mayoría de los procesos de indexado de gran escala son por lotes, y digamos, Google presenta un nuevo índice de la web cuando presenta un nuevo índice de la web. No es algo que sea. Digamos, seguramente internamente los tienen fechas en las cuales presentan el índice de cambio de algoritmo, pero no las hacen públicas, y no son fechas de importancia. Bueno, había una pregunta sobre Java para la gente de Python, que lo mandé a la lista. Y una pregunta sobre el práctico, que hice una actualización que fue muy interesante porque después venía el mail de que
no veían el PDF actualizado, y desde ese punto de vista estaba bueno de que los prácticos son versionados, así que realmente podemos asegurarnos de que cambió. Lo que cambió fue con el ejercicio 1, el tema de smoothing, si tiene smoothing, el práctico da 0, porque para los valores faltantes, cuando multiplica las probabilidades, de 2-0. Y hay una pregunta nomás simplemente de que Naive Bayes asume que las variables son independientes y en el práctico les estoy dando variables que sabemos que son dependientes, digamos que son independientes dada la función objetivo, pero el práctico específicamente da una función que es dependiente dada la función objetivo. Eso es un poco lo que estamos tratando de ver en ese práctico, ver cuánto afecta que esa cosa que se asume sea incorrecta en esos datos. Sobre todo porque en la práctica Naive Bayes se usa con datos que uno sabe que no son independientes a la función objetivo. Si uno usa Naive Bayes sobre palabras, las palabras son altamente dependientes de otras. Sí, si no, ese es el motivo por el cual sistemas para tipear de manera predictiva funcionan. La palabra anterior predice muy bien la palabra siguiente. Y acá, si usamos Naive Bayes, por ejemplo, para detectar correo comercial no solicitado, estamos asumiendo que cada palabra es independiente. Laboratorio usual, que el material de la materia está en el sitio web, que está ahí una lista para charlas. Voy a ver si logro que la gente del Data Science Córdoba quise usar también la lista, así que capaz que empecemos a tener un poco más de conversación meta a la materia, que puede ser enriquecedora. Hubo un meta feedback en la clase pasada diciendo, está bueno que respondas las preguntas, da la sensación de que escribir el feedback vale la pena. La idea esa de pedir el feedback yo la tomé de un docente mío cuando estaba haciendo doctorado, y justamente era, todas esas partes son necesarias para que el sistema de feedback funcione, que el feedback sea firmado, que se tenga en cuenta para la próxima clase, etc. Si no, es como ya no sé qué más hacer con tantos papeles en casa, con tanto feedback, pero vale la pena. Bueno, revisión de la clase pasada. La clase pasada vimos los 8 falacias del cómputo distribuido. Si van a empezar, esto es particularmente importante si van a empezar a probar frameworks que corren sobre redes, digamos. Si ustedes tratan de implementar su propio sistema de Hadoop, seguro que van a tener problemas con este tipo de cosas. En algún sentido, Hadoop lo que trata es de que sigan pensando en estas falacias y todavía consigan resultados. La falacia era que la red es confiable, que no hay latencia, que el ancho de banda es infinito, que es segura, que no cambia la red, que hay un solo administrador, que el coste de transporte es cero y que la red es homogénea. Ese último, que la red es homogénea, es particularmente malo para nosotros. Si uno asume que la red es homogénea y no lo es, a veces no lo es, empieza siendo homogénea y de repente la topología cambia y ya deja de serlo. Imagínense, más adelante vamos a ver algoritmos que multiplican matrices dividiéndolas en bloques y multiplicando esos bloques dentro de cada máquina de forma tal que los bloques entren en RAM y se pueden multiplicar esos bloques como si fuera una multiplicación en un solo nodo. Si la red no es homogénea y uno asume que todas las máquinas tienen la RAM de los nodos grandes, cuando uno le pegue un nodo chico, ese nodo se va a morir porque va a empezar a swapear. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, si bien no tenemos que preocuparnos por todas estas usando Hadoop, aún así hay que tenerlas presentes porque tarde o temprano vuelven para recordarnos que no estamos trabajando en una sola máquina. Si se acuerdan de cuando vimos el tema de la información de Google, de la previa que
el caso ese que yo les decía, que tenemos máquinas con 16 GB de RAM con 64, y le mandamos la misma tarea a las máquinas de 16, estas máquinas van a andar tan lento que las de 64 van a terminar, vía la redundancia de ejecución, haciendo todas las tareas más, porque nunca van a poder terminar en comparación con las otras. Si no tuvieran esa redundancia de ejecución, el sistema demoraría de comienzo a fin lo mismo que si hubieran ejecutado todo en máquinas de 16 GB de RAM solamente. Bueno, la clase pasada vimos el teorema K, que dice que, digamos, de manera simplificada, solamente podemos escoger dos de tres, donde los ítems son consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones de la red. La demostración es un modelo de computación asíncrona en el cual hay nodos que mandan mensajes, y los mensajes se pueden demorar de manera indeterminada e inclusive perder. Usando ese modelo de cómputo, el sistema, el teorema construye una secuencia de ejecución en la cual hay una partición en la red, se hace una escritura, un cambio de estado en un nodo, después se hace una lectura en otro nodo que no ha visto ese cambio. Entonces, de esa manera, digamos, por el absurdo se muestra que no es posible tener las tres propiedades. Y de hecho, como en el modelo asíncrono no hay forma de distinguir un mensaje que se perdió por un mensaje que se demora de manera indeterminada, tampoco es posible, inclusive, aunque no se pierdan mensajes. Después, el Pepper introduce un modelo asíncrono con relojes locales que permite tener timeouts. En ese caso, el teorema todavía no es válido, pero el corolario no es válido, porque es posible darse cuenta a través de estos timeouts. Si los mensajes no se pierden, es posible tener consistencia y disponibilidad. Hubo, a nivel más mnemotécnico, la revisión del tema de Brewer en el 2012. Dice que el tema en realidad es qué pasa cuando hay timeouts, o sea, qué pasa con el tema de latencia. Tengo un nodo, el nodo debería haber recibido cierta información, no la recibió en timeout, y entonces hay una decisión mayúscula, que es o cancelo la operación, en cuyo caso ahí eso afecta la disponibilidad, no está dando un resultado. O continúa la operación, pero ahí afecta la consistencia porque ya no tiene la información que le hacía falta para ejecutar esa operación. Y también puede continuar reintentando después el timeout, pero ahí está eligiendo consistencia en vez de disponibilidad. Y la idea es que, bueno, y aparte del hecho de que uno no puede en realidad elegir consistencia y disponibilidad porque la tolerancia, porque tarde o temprano la red siempre va a fallar, entonces hay un poco como que en ciertos momentos uno elige una cosa, en otros momentos elige otra y así sucesivamente. Hadoop en algún sentido elige consistencia más disponibilidad. Si la red se particiona, entonces elige consistencia en vez de disponibilidad. O sea, va a terminar siendo no disponible antes de darte resultados inconsistentes. Y el énfasis a futuro debería ser más en cómo recuperarse después de las particiones. Bueno, viendo las aplicaciones de particiones distribuidas, muchos de los algoritmos para hacer cosas sobre matrices empiezan transformando las matrices en una forma inteligente de almacenar esos datos para que haya una localidad para el cómputo. Y me da la idea que el proceso mental de diseñar estos algoritmos debe ver una cantidad muy grande de tiempo que se pasa en encontrar la representación de los datos de forma tal que puedan ser repartidos y estén disponibles para cada uno de estos buffers. Es como que esta representación y la búsqueda, la escritura del mapper van de la mano.
sistema más sencillo para matrices dispersas es simplemente representarlos por distribuirlos por filas o por columnas. Para muchas aplicaciones de las que vamos a ver en la clase, con esto sería suficiente. Estamos hablando de matrices que son terabyte y terabyte de información. Pero podemos poner ciertas filas, cierto rango de filas en una máquina, cierto rango en otra, y sucesivamente. Bien. La primera operación es multiplicar una matriz por un vector. Tenemos la matriz, tenemos el vector, el resultado es otro vector, y cada elemento del resultado es igual a una fila multiplicada por el vector. ¿Sí? Entonces, A1, 1, 1, 2, por este, y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos esto usando MapReduce? Asumimos que las filas están almacenadas. La matriz ha sido distribuida por filas. Si el vector entra en la memoria de cada nodo, que podemos mandar como dato al mapper, entonces es bastante fácil. Y si no, es posible mandar partes del vector. Así que, en sí, lo que tenemos entonces es una matriz n por n, y en realidad esto funciona también si la matriz es rectangular. Y un vector, la salida es la multiplicación. Lo que queremos calcular es, para cada elemento del vector, la suma de la fila esa por el elemento del vector. Entonces decimos qué fila estamos multiplicando y el vector. La salida del mapper es para una variable j que está libre, que va para todos los elementos, para cada componente del vector, el valor de esa componente de la fila multiplicado por el valor de ese componente del vector. Y estos números, el reducer los va a sumar. Así que, si vamos. Recibía la columna y sí, recibe la columna. Él manda esto aquí contra esto, este se suma con este y va para acá. Después el reducer te toma todos estos números y los suma. Conceptualmente lo que vos tenés es una matriz gigantesca que está en el disco y le mandás un vector que querés multiplicar. Entonces vos estás mandando un vector, pero el tema es que vos mandás esta columna y haces este por este y va acá. Este por este y va acá. Y el reducer te hace todas estas sumas. En realidad me parece que lo podés hacer de las dos formas, siempre y cuando haces el map y lo escribís, lo mandas el reduce, lo mandas desde cambia el reducer venía siendo el mismo. Estás mandando un solo elemento de X a un nodo y toda una columna.
X1, M1, X1. Siempre X1. Bien, todas estas son opciones válidas. También depende de cómo tengas esto representada la matriz. Si la tenés representada por columnas, puedes hacer eso. Si la tenés multiplicada por filas, puedes hacer lo otro. Puedes decir que si haces esto, pues A1 contra X2 como otro más, otra tarea más. Pero eso sería equivalente a hacer franjas de tamaño 1. Bien, vamos por parte. Acá, sí, que a cada nodo vos decís que le mandás la columna. Vos lo que le estás mandando, sí. Acá abajo. Veamos, acá. Cada mapper. A cada mapper lo estoy mandando. Si tienes un reducer que suma, porque la otra opción es tener un reducer que no hace nada, que simplemente te genera un vector. Pero si vos querés un reducer que te suma los valores que le van llegando, entonces lo que le estás mandando acá es una columna y el vector entero, y lo estás distribuyendo a todos esos otros reducers, el valor que va a cada entrada, y a medida que van llegando esos valores, los va sumando. ¿Sí? Ahora, mandas la fila entera, calculas una componente por mapper, ¿sí? En el cual el reducer es trivial, no hace nada. No hace nada. La parte que a mí me gusta de mandar la columna es que puedes mandar partes del vector y esta suma, digamos, puedes, si mandas la columna, entonces puedes tener partes del vector en varios mappers, el comienzo del vector y el final, o cosas así, o inclusive cada elemento solo. ¿Y uno manda las cosas o no simplemente hace las cosas con mapper y se distribuye solo por el hardware? Uno le da un archivo que es de un formato que Hadoop entiende, sí. Y con ese formato que Hadoop entiende, de que sabe a él. Entonces, acá lo que vos decís, le mandás, lo representás tus datos de esta forma, contables de esa forma, el mapper así, y de esa forma el mapper se tiene que tener esos datos en esa máquina de una manera medianamente eficiente para poder ejecutar el algoritmo de esa forma. Lo que estás diciendo, la llave de índice de columna y el valor, o sea, el índice de todo, ¿verdad? Llave con el índice de columna y el valor. El valor es la columna y el vector. Y si todo eso es demasiados datos para entrar en un mapper, entonces decís el vector, el 10% del vector va a este mapper, el 10% va a este otro y así. Y ya tenés que contar cuál de todos los datos.
Claro, entonces la llave es el I y el K, que es la misma forma que funciona la multiplicación de matrices que vamos a ver ahora. Voy a cambiar estas filminas para hacerlo de manera explícita, que hay las dos opciones de... quiero darme cuenta y cambiarlo a mano, ¿sí? Es un poco el problema tradicional de usar lenguajes de alto nivel. Pero con cómputo distribuido es todavía más difícil darse cuenta de que el framework está tomando malas decisiones. Porque el volumen de información para visualizar es bastante complejo. Bien, una forma de ver una multiplicación de matriz es ver la matriz como un montón de vectores columnas, y para el algoritmo anterior podemos usar el algoritmo anterior simplemente diciendo vamos a tomar cada una de esas columnas y multiplicamos. Para ello usamos claves entonces que son valores complejos. Hacer. Exacto. Bien. Todo esto
funciona muy lindo si las matrices son dispersas, muy dispersas. O sea, si la matriz es prácticamente todo cero. Si la matriz es densa, la clave ahí consiste en dividirlas en bloques, de forma tal de que uno pueda hacer la multiplicación de un bloque con el otro en la memoria de cada nodo. Y, digamos, la parte más peligrosa es bastante razonable. La parte que es bien complicada es cómo definir estos bloques de forma que se distribuyan con localidad de datos. Y eso lo explica un poco el paper de Hamba, pero no lo explica lo suficiente como para convencerme todavía. Así que voy a seguir buscando un poco más de información. Todavía no estoy muy convencido si realmente nos hace falta entenderlo a ese nivel. Me da la idea de que estaría bueno entenderlo porque nos podría habilitar para entender otras cosas después, más a nivel, digamos, el concepto de tengo cosas que vienen por filas y cosas por columnas y las mando, las numero de una manera tal de que terminan todos cerca en el cluster, suena muy útil para otras cosas también que aprendí ese aspecto más. Mientras tanto pueden ir viendo el paper habla mucho de representación de matrices dentro de bases de datos sobre cada uno. O sea, usa HBase y eso también puede ser interesante para nosotros desde el punto de vista de representar features usando estas bases de... Digamos, HBase es algo parecido a una base de datos, pero que uno solamente puede agregar datos, no acepta modificación, y en realidad es un gran archivo de texto, tipo un archivo de log, pero tiene distintos tipos de datos, columnas y un query language con alguna similitud a ese query. Un detalle interesante es que si las matrices son booleanas, es posible implementar usando MapReduce unión e intersección de matrices. Es bastante similar a los ejemplos que hemos visto de conteo de palabras, por el estilo. Con, vamos a esperar, operaciones sobre matrices, las componentes conexas de un grafo, si uno tiene el grafo representado como una matriz booleana, y ya con eso, digamos, con un poco de operaciones de matriciales se pueden obtener resultados no triviales del estilo, bueno, toda esta gente se conoce entre ellos y estos no, es posible llegar desde, digamos, la red está dividida en estos sectores. Bien, dos temas avanzados que vamos a mencionar en esta clase, capaz lo desarrollemos más en la clase que viene. Esta está muy, la clase que viene, el tema de la clase va a ser el descenso por el gradiente distribuido. Hamba trae una implementación de gradiente conjugado para resolver sistemas de ecuaciones del estilo AX igual a B. O sea, tenemos una matriz dada que se espera que sea simétrica y definida positiva, y tenemos un vector. Estamos buscando otro vector de forma tal que cuando lo multipliquemos por esa matriz, nos quede el vector de salida. El método del gradiente conjugado lo que hace es introducir una función de forma tal que cuando uno deriva la función esa, nos queda la ecuación original. Entonces, esa ecuación tiene un cero en los puntos críticos de la ecuación de derivada. Entonces, tomamos el gradiente de esa función y vamos moviéndonos en la dirección opuesta. Por eso es la parte de conjugado. Y la idea es que hace entonces una búsqueda en esa dirección con un paso que va variando en función de... el método lineal.
El paper está tiene un poco el pseudocódigo y todo del algoritmo. Parece que con el pseudocódigo se pierde un poco la idea, pero el método es bastante sencillo. La base consiste en ir multiplicando, ir haciendo, como no tiene un valor de x y un valor inicial del gradiente, lo va actualizando y va, sigue moviendo x en función de esos valores. Y esos movimientos son todas operaciones matriciales incluidas. Entonces, con los algoritmos que tenemos visto, tenemos matriz por vector. Es posible hacer un gradiente conjugado con matrices gigantescas. Una de las cuestiones que ellos introducen es lo que les llaman nested maps. La búsqueda en sí es un mapper que nunca termina, digamos, sigue siendo ejecutado una y otra vez hasta que devuelva un resultado. Es una extensión al formalismo MapReduce, porque si no, un reducer que sea hace la identidad aún así consume mucho espacio en disco porque vuelve a escribir los datos y los vuelve a mandar a los reducers. Eso lo tiene implementado en una versión de Hadoop que es en Hadoop de alta performance. Fácil de entender que este otro usando álgebra matricial, pero también puede ser interesante ver las dos posibilidades. Y para terminar, inversión de matrices, hay varias técnicas. Una que es muy común es la descomposición LU. Uno toma una matriz y la descompone en dos matrices, una que es triangular inferior y otra que es triangular superior, porque estas matrices triangulares son fáciles de invertir, entonces uno puede obtener la inversión de la matriz original para operaciones de álgebra lineal sobre las inversas de las triangulares. Ahí hay un algoritmo clásico usando un pivote para calcular la descomposición LU. Lo que hizo la persona el año pasado es encontrar una forma de dividir en bloques el problema de forma tal que uno pueda calcular las matrices LU en bloques en cada nodo. Vamos a ver un poco más la clase que viene, pero si quieren empezar a ver viendo de maestría, está el link al comienzo de la clase. Y eso es todo lo que tengo para hoy. ¿Una pregunta? Respecto a lo del ese tipo de gradiente. Sí. Lo que lo puedo mostrar antes es de los ceros de la derivada. Pero ¿podés? Entonces hace un descenso por el gradiente porque es un polinomio que hay el mismo más. Sí. Pero si es un punto inflexo. Ya deriva a cero, pero si tenés una montura de trabajo. Bueno, pero es una solución a la ecuación, no estás pidiendo que sea la mejor. Está bien, pero los ceros, o sea, el valor X que uno está buscando, puedo no estar en un máximo y en un mínimo. Sí. Si uno hace ejercicio sobre el área, te va a llegar un máximo y un mínimo. Igual. Sí. Entonces podemos llegar a un compro el valor que uno está buscando. Tengo entendido que sí, si me tiene oxidado, si me puede ser que se me quede en esta parte. ¿Cómo? Tiene oxidado, por ejemplo, así que puede ser que se me quede en esta parte. Yo tengo
La parte de la dirección de búsqueda me quedó bastante clara del paper. Lo que no me quedó clara es la parte de cuánto de, bueno, en el vector que la matriz con el gradiente la multiplicas por esta distancia y, ¿no? Y eso es lo que aplicas al X para conseguir la nueva, el nuevo valor de X. Entonces el paso que hace es crucial en el algoritmo. Y ahí dice usamos el método de búsqueda lineal de Fletcher. Para que no lea el método lineal de Fletcher, tampoco queda muy claro cómo lo obtiene. Lo bueno es que todo esto está programado. Ese es mi, eso es lo que yo entiendo por el método este, sí. Pero el objetivo es distinto, ¿no? Este es más a... Sí, el JAM es del 2010. En la época que salió el paper estaba en incubación, ahora es un tablero. El tema es que acabo de buscar algún X, no el mejor. Mientras que cuando vos haces este gradiente, es un progrediente... realmente te interesa encontrar el mejor, es el que va a minimizar el ruido de entrenamiento y cosas así. En ese sentido se suelen usar cosas también por starting, o sea, así como correr varias veces hasta convencerte que encontrar lo que es suficiente de fuera, una noche que otro máximo local. Sí. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser algo más que número? Para este tipo de operaciones en general son números, pero de la forma que están definidas estas cosas, en la medida que sean asociativos, va a andar bien. Podés hacer cualquier tipo de operación que sea asociativa. Digamos, son colores de estrellas y los podés sumar o cosas así, no va a haber problema. En este caso, en realidad, nadie seguramente no va a poder usar los librerías directamente, sino que van a tener que tomar esos algoritmos y cambiarlos para que ejecuten tus funciones en vez de las funciones numéricas directamente. ¿Tenés algo en mente? Tratando de conceptualmente extrapolar esta operación. Sí, a X igual a B suena muy útil, aunque es un tipo de cosas no le interesa para X igual a B. Pero
Pues muchas de las cosas que uno hace en el aprendizaje automático no son así, esto es igual a esto, sino que son más bien reflexiones. No quiere decir que está minimizando la distancia total, que no sé si esta persona se bajó acá y después se subió allá, no está minimizando la distancia. Eso lo multiplicás y haces un... Entonces, el J en este caso sería el último número, ¿verdad? Está pensado para dar la pila, para la pila, para dar la pila a todas las cosas. Supongo que es J mejor, ¿no? Pero si vos le das acá la pila, te queda la suma, ¿no?
entonces decís, estas de acá vienen de acá y estas de acá vienen de allá. Sí. Sí, si no por columnas, no, no, por columnas nunca haces este por este. Sale directamente del mapa y el reducer no hace nada, lo pone directamente en el objeto. ¿No? Pero. No, lo enfocaste en, o sea, la suma que conviene hacerlo. O sea, ya que el receptor es el mapa tiene todo su memoria y se puede hacer algo de además. Que se me gustaba la idea de hacerlo por columna. Hacer cuando tenés huecos, ¿sí? Para muchos de los algoritmos que nosotros estamos viendo, ahí es el punto donde vos le metés smoothing. O sea, decís, bueno, había un hueco acá, pero asumo que es un número muy pequeño y todo eso. Si no, simplemente si hay un hueco de un lado, emitís nada, no emitís nada. Pero sí, esto, digamos, todo esto asume que vos en realidad va a haber pocos datos comparado con la dimensionalidad del sistema que están dando vueltas. A mí lo que me gustaba de hacerlo por columnas era que
pero depende de cómo está armada las llaves. Y, sí. Sí. Exactamente. Bueno.